que despuntaría la fama de Lana del Rey, la joven cantante que se ha convertido en un fenómeno que, sin embargo, muchos acusan de farsante al asegurar que se trata de un producto perfectamente diseñado por la mercadotecnia, sí, para lograr el éxito tras del cual se encuentra su millonario padre. Este es el oscuro paso de Hollywood de Lana del Rey. De 2011, Lana del Rey sonaba en la radio y su segundo disco comenzaba a escucharse bajo su nombre artístico, luego de que con Lindsey Graham pasara inadvertida en su primer intento por dar a conocer su música. No obstante, seguido del reconocimiento llegaron las críticas de la prensa especializada luego de su presentación en el programa Saturday Night Live. En aquel momento se dijo que parecía una niña cantando canciones de su abuela, vistiendo también su ropa. Pero aquella joven de ascendencia escocesa, hija de un adinerado creador de dominios de internet, universitaria y escritora desde la infancia que a los 19 años recorrió bares de la Gran Manzana con su música, nos daría una sorpresa. En 2012 estaría por primera vez en los Brit Awards, recibiendo un premio como Artista Solista Femenina Internacional. Al año siguiente volvió a conseguirlo, por encima incluso de la gran favorita Taylor Swift. Y su éxito ha ido en ascenso. Entre sus aciertos se cuenta haber escrito la canción original Young and Beautiful para la cinta El Gran Gatsby. Joven de estilo retro, maquillaje impecable y labios que muchos atribuyen a la cirugía plástica, hay una historia dolorosa, pues a los 14 años de edad identificó que tenía una grave adicción al alcohol. Lana del Rey bebía todos los días, sola, lo hacía sola. La cantante confiesa que le hace sentir cool, es decir, buena onda, bien, beber en exceso, hasta que tocó fondo y con el apoyo de sus padres se fue a estudiar a un internado en Connecticut. Born to Die, uno de sus más grandes éxitos, ha sido dedicada precisamente a eso.